Hoy es un placer poder acompañaros en esta final del sexto torneo de debate escolar organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Estamos celebrando esta final en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, sitio idóneo por el que quería dar las gracias en primer lugar al director de la escuela, Francisco Javier Martínez Carrasco, y a los señores José Miguel Atienza, su director, y don Pablo de la Fuente Martín, secretario de la escuela, por la gentileza de acogernos y de hacer posible este acto. Desde el año 2009, la Consejería de Educación ha sido pionera en la organización y puesta en marcha del torneo de debate como este. Y después de 6 años, y después de que hayáis participado 1.900 alumnos de secundaria y bachillerato, ese torneo es ya un referente para otras comunidades autónomas. Hoy estamos en la final de un torneo que desde sus inicios ha tenido una excelente acogida entre centros y alumnos. En 2009 se presentaron 18 centros y este año habéis competido 52. En 2009 hubo 27 equipos y este año ha habido 91 equipos, por lo que ha sido muy duro llegar hasta aquí. Lo sé, soy consciente. En total habéis participado 500 alumnos, o casi 500 alumnos. Todos y cada uno de los que estáis hoy aquí, y también los alumnos que han estado compitiendo, especialmente esta mañana, y no han podido llegar a la fase final que tiene lugar ahora, habéis trabajado mucho, desde hace meses, en la preparación de vuestros debates. Sé que esta preparación ha supuesto mucho esfuerzo, pero también estoy seguro de que sentís la satisfacción del trabajo bien hecho. Y nervios ahora. Pero tenéis que sentir ese orgullo, no solo por haber llegado aquí y por el camino que habéis recorrido, también por lo que habéis aprendido. Habéis ido adquiriendo habilidades que son fundamentales para el resto del curso, para el resto de vuestro periodo formativo y también, no solo para el inicio de vuestra carrera profesional, sino también para el resto de vuestra vida. Y esto no es una exageración, en absoluto. Han aprendido mucho. Habéis aprendido a investigar y a documentar vuestras afirmaciones. Habéis aprendido a transformar esas afirmaciones en razonamientos y argumentos. Y también habéis desarrollado vuestra creatividad al buscar enfoques novedosos y originales. Habéis adquirido, como vamos a ver hoy, ahora, excelentes técnicas de persuasión y de habilidades escénicas. Seguro que estáis de acuerdo conmigo ahora que después de estos meses de preparación sabéis exponer vuestras ideas mejor, de una forma clara, y sabéis aportar evidencias de manera contundente. Habláis mejor en público. Es uno de los grandes defectos que tenemos los españoles. Hablamos muy mal en público. Actividades como estas no se promueven y son extraordinarias. Tenéis además el dominio de vuestra voz, de vuestros gestos. Incluso alguno de vosotros quizás ha conseguido ya ponerse algo menos nervioso cuando le toca el turno de debatir. Estoy seguro de sí. Y precisamente para conseguir esto es para lo que trabajamos día a día desde la Consejería de Educación. Trabajamos para garantizar que la calidad de vuestra educación mejore continuamente. Y por eso elementos clave de vuestra formación, como son el programa bilingüe, la formación permanente de vuestros profesores o la nueva asignatura de programación, se unen a certámenes y torneos como este de debate o el de teatro escolar o el de coros o el de oratoria en inglés, que mejoran las habilidades vosotros y de vuestros compañeros. Es importante que sepáis que esas iniciativas suponen un esfuerzo e inversión para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hay mucha gente que trabaja para que sea posible. Singularmente, aquí está María Torres y su equipo. Cumplen sus objetivos gracias, sobre todo, a dos cosas. A vuestro entusiasmo por aprender e ir superándoos día a día, y también a la dedicación de vuestras familias y de vuestros profesores, que os guían de una manera excelente en vuestro aprendizaje. Los dos equipos finalistas
Vais a debatir ahora sobre si es más importante tener conocimiento o tener éxito. En vuestro caso, en el de todos los alumnos que estáis aquí, yo estoy seguro de que conocimiento y éxito van ya y van a seguir yendo de la mano. Enhorabuena a todos y suerte. No solo de pan vive el hombre. Escribió Federico García Lorca para el discurso de inauguración de la biblioteca de su pueblo. Y continuaba diciendo: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solo hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bienestar, que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Me llamo Carlota y represento al Colegio San Mercadasán. Desde mi equipo, formado también por Miguel Ángel, Lucía, Alberto y Sandra, estamos absolutamente convencidos de que es más importante tener conocimiento que tener éxito. Y lo estamos, porque si bien consideramos que no vivimos exclusivamente para conocer, sí sabemos que el conocimiento nos hace vivir de la mejor manera posible. Para demostrar nuestra postura, nos hemos basado en tres argumentos, a saber, el argumento de la democracia, el argumento de la autorrealización y el argumento de la necesidad. En primer lugar, nos serviremos del argumento de la democracia. Sin conocimiento, no existiría una verdadera democracia. Por eso tenemos la obligación de prepararnos como ciudadanos conscientes. De lo contrario, estaríamos dejando que nos manipulasen y la democracia carecería de sentido. La libertad de opinión y de expresión son uno de nuestros derechos fundamentales. Así lo señala el artículo 20 de nuestra Constitución. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Pero para tener estos derechos, como señalan intelectuales de la talla de José Luis San Pedro o Fernando Savater, es indispensable tener libertad de pensamiento. Y para estos señores, el conocimiento es primordial. Sin conocimiento, carece de validez lo que digamos, pues es el conocimiento el que legitima nuestra capacidad crítica. En segundo lugar, nos basaremos en el argumento de la autorrealización. Aristóteles ya decía que todos los hombres tienden por naturaleza al saber y que nos sentimos más realizados y mejor con nosotros mismos cuanto más desarrollamos nuestra capacidad de conocer, que es al fin y al cabo lo que nos hace verdaderamente humanos. Filósofos posteriores como Kant, Heidegger o Deleuze afirman que la historia es el resultado de un conocimiento que nos ha proporcionado una seguridad que no nos ha sido dada por naturaleza y que nos ayuda a vivir mejor, estar mejor en este mundo y con nosotros mismos. En tercer lugar, nos serviremos del argumento de la necesidad. La pregunta del debate indaga sobre lo importante. ¿Qué es más importante? ¿Tener conocimiento o tener éxito? Nosotros consideramos que será aquello que resulte más necesario para tener una vida digna. Por eso sabemos que el éxito no satisface esta necesidad. En cambio, el conocimiento sí lo hace. Sin conocimiento, nos quedamos sin la verdad. Nos quedamos sin ciencia, sin bioética, sin adelantos médicos ni tecnológicos, sin filosofía, sin capacidad de someter a crítica lo que hay, sin libertad. Sin conocimiento, seríamos víctimas de nuestra propia ignorancia, que nos esclavizaría y nos haría incapaces de combatir las injusticias, los prejuicios, la homofobia, el racismo o cualquier forma de esclavitud. Nos quedamos sin una vida propiamente humana. Federico García Lorca fue asesinado en Alfacar, Granada, en agosto de 1936. ¿Su delito? Ser republicano, homosexual, pero sobre todo, una voz prodigiosa erigida contra las tradiciones más injustas. El conocimiento, señores, es nuestra arma más eficaz para luchar contra las injusticias, los prejuicios, las supersticiones, los fanatismos y los fundamentalismos. El conocimiento no es solo lo más importante, sino que es necesario. Muchas gracias. Todos los que estamos hoy, aquí y ahora, somos distintos. Sin embargo, todos buscamos lo mismo. Cada uno lo hacemos de forma distinta, cada uno a su manera, pero nuestro objetivo es el mismo: éxito. Si les enseño esto, pueden ver algo muy pequeño, un número, un 5, pero señores, pueden ver algo muy grande: éxito.
Ustedes pensarán que para llegar a esto se puede llegar... Bueno, perdón. Ustedes defienden que para llegar a esto solo se puede llegar a través del conocimiento. Bien, supongamos entonces que esto es el conocimiento. Un 4. Ayuda, es cierto. Pero señores, es que el 4 se puede sustituir por un 2 más 2 o por un 3 más 1. Lo que quiere decir, señores, que al éxito no hay una única forma de llegar a él. Es que hay muchos caminos por lo que podemos hacerlo. Y en el caso de que fuera el conocimiento el camino que elegimos, es más que evidente que el valor del conocimiento va a ser siempre menor que el del éxito. Buenas tardes, soy Lidia Rincón y junto a mi equipo, el Colegio Montpellier, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante, tener conocimiento o tener éxito? La única respuesta posible a esta pregunta es que claramente el éxito es más importante. Y no voy a convencerles, voy a demostrarles que esto es así. Y vamos a hacerlo mediante 3 sólidos argumentos. 1. Retroalimentación. 2. Beneficio personal. Y 3. Beneficio socioeconómico. Nuestro primer argumento, señores, la retroalimentación. Es decir, éxito como generador de más éxito. Cuando una persona obtiene un logro, es decir, cumple un objetivo, su éxito, la meta que se había propuesto, crea en él un sentimiento de ambición. Pero señores, ambición en el sentido de superación personal, de buscar nuevas metas. Es decir, éxito no solo para el individuo, sino para la sociedad. Lo que quiere decir que el éxito también nos lleva al progreso. Y no lo digo yo, lo dice señores Ian Robertson en su denominada hipótesis de Winner's Effect, que explica cómo un éxito te conduce a otro éxito y te prepara para poder conseguirlo de nuevo. Esto nos lleva, señores, a nuestro segundo argumento, el beneficio personal. Cuando una persona cumple un éxito, se crean en él grandes beneficios personales. ¿Por qué? Porque intervienen una serie de procesos biológicos y psicológicos. Es decir, nos lleva a la felicidad. Ustedes pensarán, ¿pero qué tiene que ver la felicidad con el éxito? Pues mucho. ¿Por qué? Porque cuando una persona consigue un éxito, se crean en él, se segregan una serie de hormonas, en concreto la testosterona y la dopamina, que crean en nuestro cerebro una sensación de bienestar y felicidad. Y esto, señores, no lo digo yo. De nuevo, queda biológicamente demostrado. Una evidencia que más tarde mis compañeros les explicarán mejor. Y esto nos lleva, señores, a nuestro tercer argumento, el beneficio socioeconómico. ¿Qué queremos decir con esto, señores? Que el beneficio del éxito no es solo para nosotros, es que, como he dicho antes, es para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando una empresa consigue un éxito, consigue el progreso. ¿Por qué? Porque las empresas mueven la economía, señores, mueven el dinero. Por ejemplo, Inditex. El éxito de esta empresa provoca que miles de personas puedan tener trabajo, es decir, crea puestos de trabajo. Pero es que no es solo Inditex. Por ejemplo, la Federación Nacional de Fútbol, La Roja. Cuando nuestro equipo de fútbol ganó el Mundial, algunas empresas, como por ejemplo Adidas, obtuvieron grandes beneficios económicos y ventas. ¿Por qué? Porque el éxito, señores, también mueve la economía. Y que mueva la economía, señores, permite hacer avanzar a la sociedad. Porque el éxito no se queda para nosotros, sino que permitimos difundir conocimientos a la sociedad con los cuales podemos avanzar. Pero es que si estos conocimientos se quedan enterrados en una caja, si estos conocimientos se quedan solo para el individuo, no sirven de nada. Y para ello, señores, quiero citar una frase de Steve Jobs, que más que la mejor persona que puede representar el progreso. Porque aquí y ahora es uno de los momentos a los que estamos influyendo en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel y represento al Colegio Samer Casa. Estarán conmigo miembros del jurado, compañeros del equipo contrario, señoras y señores del público, en que esta tarde estamos asistiendo a un interesantísimo debate, donde se han propuesto multitud de argumentos, y todos ellos aparentemente válidos. Pero tal y como decía Platón, la apariencia no es siempre la realidad. Y a partir de ahora yo me encargaré de demostrar que los argumentos que mi equipo ha presentado son los verdaderamente válidos. Bien, en primer lugar, respecto a su exordio, teniendo en cuenta que el conocimiento es siempre acumulativo, podríamos considerarlo que puede ser superior al éxito. Y en este caso tendríamos conocimiento superior al éxito. Y si le quitamos los malos efectos que tiene el éxito sobre nosotros, seguiríamos teniendo éxito. Pero sin embargo, si eliminamos el conocimiento y nos quedamos solo con los efectos negativos del éxito, que a continuación les explicaré, no tenemos éxito, tenemos fracaso. Y porque tal y como decía Freud, el éxito sin conocimiento acaba en fracaso. Bien, en primer lugar,
respecto a su argumento de la retroalimentación. Sí, el éxito se retroalimenta, tal y como dice Ian Robertson en The Winner Effect. Nosotros también conocemos ese libro. Bien, lo que dice Ian Robertson es que la persona tiene una serie de efectos físicos que hacen que quiera perseguir constantemente el éxito. Y eso incluye una serie de problemas que voy a mostrarles ahora. Bien, en primer lugar, solo con una pizca de éxito ya se dan estos efectos negativos. Un momento, por favor. Como vemos aquí, esto es un cerebro envenenado por el éxito. ¿Y en qué nos convierte? Nos convierte en personas más egocéntricas y menos empáticas. Que esto, por supuesto, no tiene ningún beneficio ni para nosotros ni para la sociedad. Dígame. ¿Acaso el hecho de que el éxito tenga consecuencias negativas lo convierte en menos importante que el conocimiento? Por supuesto, es un factor que influye para que lo consideremos muchísimo menos importante. Bien, respecto a su argumento del beneficio personal. Han hablado de que el éxito nos hace felices, con la misma evidencia del señor Ian Robertson. Y como ya se ha rebatido, quiero continuar rebatiéndoles este argumento. Bien, ¿no se dan cuenta de que en nuestra sociedad hemos entrado en una alocada carrera por perseguir este éxito? Que lo único que hace es que la persona se sienta triste porque abandona sus relaciones personales para centrarse en el momento, por favor, para centrarse en el éxito, en perseguirlo, y solo lo convierte en personas más aburridas y solitarias. Si la sociedad está extremadamente centrada en lograr el éxito, ¿no lo convierte ello en más importante para la sociedad? La sociedad puede estar equivocada y, por tanto, por eso mismo nosotros defendemos el conocimiento. Bien, ya lo dice el señor Bertrand Russell en su libro La conquista de la felicidad, que para el individuo solo es necesario un mínimo de bienestar físico y psicológico para sentirse bien, para sentirse a gusto consigo mismo. Y sin embargo puede tener a su alcance factores como la fama, el dinero o el propio éxito y no sentirse en absoluto feliz. Se puede ver por esta alocada carrera que subyace nuestra sociedad por perseguir el éxito, que lleva, perdón, pero tengo que continuar con mi reputación, por perseguir el éxito que nos hace olvidarnos de todo lo demás y en definitiva tiene muchísimos efectos negativos que ya he demostrado anteriormente. Bien, respecto a su argumento del beneficio socioeconómico. Precisamente, para tener un beneficio económico necesitamos una base de conocimiento. Y quería mostrarles la siguiente evidencia. Las empresas forman a sus trabajadores. De hecho, el 84,7% de empresas dan una formación a sus trabajadores porque saben que sin el conocimiento jamás podrían llegar a ese éxito. Ustedes han puesto el caso de Inditex. Bien, el señor Amancio Ortega tuvo lejos, en Asia, unos problemas por fábricas de Zara que tenían a trabajadores ilegales. ¿Saben qué contestó? Que no conocía que tuviera a sus trabajadores. ¿Ven los problemas que lleva la ignorancia? Bien, han dicho ustedes que el conocimiento por sí solo que no sirve. Me gustaría mostrarles el siguiente artículo de la revista Filosofía Hoy, titulado Guillaume Montagnier, el cazador del SIDA. Bien, en los años 80, cuando el SIDA apareció en California, en Estados Unidos, se pensaba que era una enfermedad que estaba provocada por culpa de los homosexuales, que era una especie de castigo divino por su supuesta enfermedad homosexualidad. Bien, gracias a este conocimiento se pudo saber que esa enfermedad afectaba a todos. Por lo tanto, se libraba de prejuicios y además se pudo conseguir frenar esa enfermedad. Por lo tanto, benefició a todo el mundo. Bien, para terminar, me gustaría acabar con una frase que dice que, tal y como dice Nucky Ordine en su libro La utilidad de lo inútil, el conocimiento es la única riqueza que se puede compartir sin empobrecer al que la comparte, sino que enriquece tanto al que la recibe como al que la está dando. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elan Marx y ante la pregunta propuesta por este debate, tanto yo como mi equipo estamos firmemente convencidos de que es el éxito más importante que el conocimiento. Pero es que para ello no solo vamos a demostrar que esto es así, sino que vamos a demostrar que el equipo contrario no está demostrando, o todo lo que podría, su postura. En primer lugar, quería decir que el equipo contrario peca de sobrevalorar lo que defiende, el conocimiento, ya que nos ha presentado el conocimiento con un valor mucho más elevado que el éxito. Ya les hemos demostrado que el conocimiento simplemente es válido para hallar el éxito, pero siempre en menor valor, porque nos conduce a él, nos conduce a un fin, como es el éxito. Me gustaría refutar los argumentos del equipo contrario, argumentos que han sido, en primer lugar, democracia, en segundo lugar, autorrealización y en tercer lugar, necesidad.
Argumentaba el equipo contrario que sin el conocimiento no puede darse una verdadera democracia, porque no estamos siendo realmente libres al pensar por nosotros mismos. Bien, yo les digo, es que una persona es plenamente capaz de pensar por sí misma, incluso aunque no tenga un cúmulo de conocimientos que le ayuden a ello. Porque, recalco, los conocimientos pueden ser una ayuda, pero no constituyen la base del pensamiento humano. Y es que no estamos aquí para debatir acerca de si es más importante el pensamiento o el éxito. Estamos aquí para debatir si es más importante el conocimiento o el éxito. Por lo tanto, no es necesario un verdadero conocimiento para que se dé el pensamiento humano. En segundo lugar, su argumento de autorrealización. Dicen que todo hombre tiende al saber y les presentan ejemplos de filósofos de la historia. Lógicamente, para los filósofos de la historia, lo más importante es el conocimiento, evidente. Pero no para gente de a pie, no para estudiantes, trabajadores, profesores, personas normales que buscan cada día lograr metas, conseguirlas, conseguir proyectos, lograr el éxito dentro de sus vidas. Para ellos, lo más importante no es el conocimiento. Para ellos, lo más importante es el éxito dentro de su ámbito. Y en tercer lugar, han hablado del argumento de necesidad, de que el conocimiento satisface necesidades básicas de la sociedad y que gracias a este conocimiento se han rechazado comportamientos como el racismo, la homofobia o el machismo. Es que esos comportamientos se rechazan por instinto, instinto humano que rechaza el mal comportamiento, no el conocimiento. Sí, dígame. ¿Qué tienen que decir acerca de que una persona pueda tener una vida digna sin necesidad de éxito, pero no sea así cuando se vive en la ignorancia? Es que ustedes no nos están demostrando que una persona que vive en la ignorancia vive mal. De hecho, la ignorancia no tiene por qué ser la falta de formación, ni la carencia de educación, ni la carencia de factores académicos. Es que toda persona tiene unos mínimos de conocimientos. En ningún momento hemos dicho que una persona pueda vivir sin el éxito. Estamos diciendo que para la sociedad como conjunto, el éxito es más importante. Y para ello nos fundamentamos en tres sólidos argumentos. En primer lugar, un argumento de retroalimentación. En segundo lugar, un argumento de beneficio personal. Y en tercer lugar, un argumento de beneficio socioeconómico. El argumento de retroalimentación dice, fundamentándose en un estudio realizado por Ian Robertson, experto en neurología y psiquiatría, que el éxito que tienen las personas crea en ellos la necesidad y la motivación para obtener más éxito. Les prepara para el éxito, no como han interpretado ustedes intentando refutárnoslo. Sí, dígame. ¿Cómo podría argumentar usted que el éxito nos libera de los prejuicios? Es que no estamos aquí para hablar de prejuicios, pero es que, aún así, el éxito puede liberarnos o no de prejuicios. Ese no es el tema del debate. El tema del debate es si el éxito es más importante o no que el conocimiento. En segundo lugar, nuestro argumento de beneficio personal dice que el éxito es más importante que el conocimiento porque el éxito nos hace verdaderamente felices a todas las personas, como muestra este estudio realizado por Néstor Braidot, que nos dice que cuando las personas tienen éxito, segregan dopamina y testosterona, dos hormonas que contribuyen a su felicidad personal, influyen en sus comportamientos, que le ayudan a ser más feliz. Y yo les digo, ¿acaso no es la felicidad lo que persigue todo ser humano como meta máxima de su vida? Por supuesto que lo es, y esto lo logra a través del éxito. Y en tercer lugar, un argumento de beneficio socioeconómico, porque no nos centramos en un beneficio personal, como les hemos dicho anteriormente, nos centramos en un beneficio que el éxito produce a toda la sociedad, un beneficio que, aunque nos intente convencer el equipo contrario de que la economía no es importante, sí que lo es, porque satisface nuestras necesidades, fomenta la sociedad. Y por ello, nos fundamentamos en esto, en estas sólidas evidencias. En primer lugar, Inditex, una empresa exitosa en todo el mundo, da trabajo a más de 128.000 personas. El éxito de una empresa puede generar un enorme progreso para muchas personas. En segundo lugar, las inversiones que esta misma empresa realiza en euros a diversos campos de actividades, como puede ser entretenimiento, ocio o la propia educación. El éxito puede transmitirse, el éxito genera más éxito, el éxito genera felicidad y el éxito genera un progreso a la sociedad. Por tanto, desde mi equipo y yo defendemos rotundamente que sí, el éxito es más importante que el conocimiento, porque produce verdaderos beneficios para todos nosotros. Muchas gracias. La especie humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Buenas tardes, mi nombre es Sandra y en esta intervención dialéctica mi equipo va a demostrar que es más importante tener conocimiento que tener éxito. Y para ello comenzaremos refutando los argumentos que nos ha brindado el equipo contrario. Queremos aclararles que por supuesto que hay muchos caminos para alcanzar el éxito, pero el único medio realmente válido es el conocimiento. En su primer argumento de la retroalimentación hablaban de Ian Robertson y nosotros casualmente también hemos leído su obra Winner Effect. Y en ella decía que en el momento en el que tenemos un ápice de éxito ya experimentamos efectos negativos.
Hablaban también de la dopamina, pero esta hormona produce en nosotros la misma sensación y los mismos efectos que la droga. Por lo tanto, consideramos y entendemos que su primer argumento y su segundo argumento, que es el del beneficio personal, se contradicen. Dicen también que el éxito nos hace felices, pero lo que nos hace realmente felices es el conocimiento, como hemos demostrado ya en nuestro segundo argumento, que es el de la autorrealización, donde podemos comprobar que lo que realmente nos hace felices es el conocimiento. Por último, recuerden lo que ya decía Aristóteles, el hombre tiende por naturaleza a saber. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Portero y junto a mis compañeras del equipo Montpellier vamos a defender que no es el conocimiento, sino el éxito, lo más importante. Ustedes nos han planteado unas ecuaciones diferentes a las que mi compañera les ha explicado. Y bien, ¿cuál es el fin de esa ecuación? ¿Sino conocer el éxito? Entonces, por muchas ecuaciones que nos planteen diferentes a las que mi compañera les ha expuesto, el fin será de nuevo el conocimiento. Ustedes han hablado de los efectos negativos que produce el éxito en las personas, pero es que ¿acaso ustedes no conocen los aspectos negativos que puede generar el conocimiento? El conocimiento, en sus extremos, como ustedes hablan de la dopamina, que por supuesto en exceso puede ser negativa, los excesos del conocimiento provocan una enfermedad denominada sofomanía, una enfermedad que también, por supuesto, es mala, igual que los excesos de la dopamina. Por lo tanto, señores, no nos centremos en los excesos y centrémonos en el tema de debate que nos concierne. En segundo lugar, ustedes han hablado de un argumento de necesidad, de que necesitamos el conocimiento para la estabilidad de nuestra sociedad. Pero, señores, como les demostraré en mi siguiente intervención, el conocimiento, al tener unos aspectos negativos, no consigue que seamos una sociedad más estable. Muchas gracias. Queremos comenzar explicando que nosotros no sobrevaloramos el conocimiento, simplemente defendemos lo que consideramos realmente importante y lo que beneficia a la persona, y eso es el conocimiento. Nos decían que los filósofos obviamente defienden al conocimiento y que una persona normal actualmente no lo hace. ¿Acaso Aristóteles, Platón o Epicuro no eran personas normales? Nos decían también que los jóvenes no dan importancia al conocimiento y sin embargo, en esta estadística del INE realizada en el año 2011, podemos comprobar que en un 3,1% están aumentando las matrículas en estudios universitarios. Así que entendemos que la población, joven en este caso, realmente sí que le da una importancia al conocimiento por todos los beneficios que nos otorga, como los hemos explicado con anterioridad. Quiero hablarles a continuación de Epicuro. Epicuro considera que el conocimiento nos debe de servir para alcanzar la satisfacción. Y esta satisfacción consiste en vivir en continuo placer. Pero ya nos avisaba que no todos los placeres son recomendables. De hecho, los innaturales e innecesarios, como la fama, el éxito, el poder político o el prestigio, son superfluos. Y esto es un antónimo de importante. Si la pregunta del debate indaga sobre qué es más importante, tener conocimiento o tener éxito, nosotros acabamos de demostrar que el éxito no lo es. Muchas gracias. Gracias por nombrarnos a Aristóteles, ya que, como él decía textualmente, la virtud está en el punto medio en el que el éxito supera con creces al conocimiento. Como les he explicado en mi intervención anterior, las desventajas que nos presenta el conocimiento hace que nuestra sociedad no sea estable. Y déjenme presentarles un estudio realizado por la doctora en psicología Kristen Kruger de 2009, en la que cito textualmente. Por ejemplo, la fragilidad de la sociedad del conocimiento moderno, cuando subraya que los avances tecnológicos y científicos son una de las causas de la incertidumbre actual. Han aumentado la fragilidad de los mercados financieros y comerciales, porque, señores, nosotros creemos en nuestra sociedad, creemos en el progreso, y este progreso solo se consigue fomentando la economía, una economía que no es el conocimiento la que la fomenta, sino el éxito, como hemos podido ver en los diferentes ejemplos que mis compañeras les han mostrado, tanto de los efectos que ha producido la roja, como los efectos que produce Inditex, que con unas cifras abismales, por ejemplo, unas cifras de venta de más de 16 millones de euros, señores. Así, es innegable que el éxito es mucho más importante que el conocimiento. Muchas gracias. El equipo contrario consideraba que la ignorancia no tiene nada que ver con conocimiento, así que voy a definir el concepto de una persona ignorante, que carece de cultura o conocimientos. Por lo tanto, sí, la ignorancia depende del conocimiento. Nos han hablado en numerosas ocasiones de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Nosotros queremos decirles que Amancio Ortega realmente defiende el conocimiento, ya que tiene un plan de becas que él mismo destina ese dinero a fomentarlas.
realizadas en el extranjero para que las personas puedan asistir al extranjero y así adquirir ese conocimiento. Por lo tanto, entendemos que nos están dando la razón en que Amancio Ortega realmente lo que defiende es el conocimiento. Queremos mostrarles a continuación esta encuesta realizada por el INE, donde podemos comprobar que la satisfacción se ve realmente ligada con la formación de la persona. Podemos comprobar que personas con una educación superior tienen un 52,6% de satisfacción en su vida, y aquellas personas que no han estudiado o tienen una simple educación primaria tienen tan solo un 6,3% de satisfacción. Así que volvemos a reafirmar nuestro argumento de la autorrealización, donde podemos comprobar que lo que realmente nos hace felices es el conocimiento y no el éxito. Para terminar, permítanme recordarles uno de los valores del decálogo de este mismo torneo de debate. Compañerismo. Trabajamos para compartir conocimiento. Muchas gracias. Por supuesto que Amancio Ortega puede fomentar el conocimiento, pero ¿cómo logra el progreso de la sociedad? Gracias al éxito, gracias a las cifras que les hemos mostrado. Cifras que, por ejemplo, su contribución tributaria de 2013 supera, por ejemplo, en España, los 821 millones de euros, señores. Unas cifras demoledoras. Ya que ustedes tienen un diccionario, por favor, definan bien lo que es éxito y no lo confundan, como lo han hecho continuamente a lo largo del debate, con fama, señores. No negamos la importancia del conocimiento, por supuesto que no la negamos, pero ¿cómo podemos difundir este conocimiento que no se restringe únicamente a la definición que ellos nos han dado? Es mucho más amplia. El conocimiento son todas las experiencias, son todo lo que vivimos día a día, no es solo la instrucción académica, no es solo eso, señores, es todo, es nuestra vida, ese es el conocimiento. ¿Y cómo conseguimos difundir este conocimiento? A través del éxito. El éxito es la llave que nos abre la puerta al conocimiento, la llave que nos abre la puerta a conocer lo que cada uno llevamos dentro, señores, nuestro conocimiento. Y eso solo lo logra el éxito. Por ello, defendemos que es el éxito y no es el conocimiento lo más importante. Muchas gracias. El equipo contrario acaba de darnos la razón al decir que el conocimiento nos da la vida, así que muchas gracias. En su argumento socioeconómico dicen que el éxito nos lo aporta el éxito. Y nosotros, en esta estadística realizada por el INE, en el año 2013 podemos comprobar que aquellas personas que tienen una mayor formación escolar, en concreto una educación superior, tienen tan solo un 8,5% de caer en la pobreza. Mientras que personas que no tienen esta educación o tienen una educación primaria tienen un 25,2% de caer en la pobreza. Así que entendemos que lo que realmente nos aporta esta economía es el conocimiento y no el éxito. Para reforzar este argumento que estoy dando, quiero mostrarles otra estadística del INE, donde podemos comprobar que el 96,1% de los doctorados, en el mismo año en el que terminaron su carrera, ya estaban colocados. Así que volvemos a reafirmar que lo que realmente nos aporta una seguridad es el conocimiento y no el éxito. Debido a que esta es mi última intervención dialéctica, quiero volver a recordarles nuestros tres argumentos para poder afianzar así nuestra postura y demostrar que lo que realmente es importante es el conocimiento y no el éxito. En primer lugar, teníamos el argumento de la democracia. En segundo lugar, el de la autorrealización. Y en tercer lugar, el de la necesidad. Lo realmente necesario es el conocimiento. Muchas gracias. Ustedes, con sus estadísticas del INE, no han hecho más que volver a caer en su error. Están confundiendo la formación académica con conocimiento. Vuelven a caer en su error. Una vez aclarado esto, quiero pasar a revisar nuestra firme línea argumental por la que defendemos que es el éxito y no el conocimiento lo más importante. En primer lugar, porque el éxito es generador de más éxito, es la retroalimentación. Según estudios, como han demostrado mis compañeras de The Winner Effect de Ian Robertson, publicado en 2012, dice que los seres humanos, cuando alcanzamos el éxito, cuando alcanzamos nuestras metas, cuando alcanzamos nuestros logros, queremos más. Y este éxito es el que nos ayuda a cumplir lo que queremos de más. Este éxito es el que nos ayuda a prepararnos para una sociedad cada vez más meritocrática. Porque, señores, esto no solo tiene beneficio personal, como podemos ver en este informe de neuroliderazgo de Néstor Braidot de 2009, que garantiza que el éxito genera en nosotros unos procesos biológicos que hacen que nuestro cerebro se sienta feliz, sienta satisfacción. ¿Por qué? Por la generación de unas hormonas denominadas dopamina y testosterona. Pero además, como les hemos demostrado con diferentes estudios de La Roja o de, por ejemplo, Inditex, produce un beneficio socioeconómico. Por eso, el éxito es más importante que el conocimiento, señores. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Vizoso y soy la encargada de concluir este debate por parte del Colegio Montpellier. En primer lugar, me gustaría agradecer al jurado y al público por su presencia. Pero
mención en especial al equipo contrario por sus aportaciones con las que han intentado defender su postura, pero que mis compañeros han demostrado que no era tan evidente como nos habían hecho creer. A lo largo del debate hemos estado discutiendo sobre qué es más importante, si el conocimiento o el éxito. El equipo contrario ha afirmado que el conocimiento, principalmente porque las personas con estudios tienen una menor tasa de paro, señores, como les han explicado mis compañeras. La educación no es lo mismo que el conocimiento abarca muchos más campos. En primer lugar, han hablado de la democracia. Han dicho que sin conocimiento no existiría una verdadera democracia. Pero como mi compañera les ha explicado, el ser humano es capaz de decidir qué quiere y qué no quiere, sin necesidad de factores externos. Y qué casualidad, que lo que quiere el ser humano es el éxito. En segundo lugar, han hablado de la autorrealización, diciendo que todo hombre tiene el saber, mientras que solamente nos han mostrado ejemplos de filósofos, que evidentemente tienen al saber. Pero ¿qué pasa con las personas de a pie? Como les han explicado mis compañeras, tienden a buscar la felicidad. Felicidad que se consigue con el éxito. Por último, han hablado de la necesidad. Pero, señores, ¿cómo puede ser algo, como dicen ustedes, conocimiento necesario si se puede llegar al éxito, que es el fin para todo el mundo, de diferentes maneras? Algo que es prescindible, señores, no es necesario. En cambio, nosotros sí hemos seguido una sólida línea argumental, con la que hemos demostrado que sí, que el éxito es lo más importante. Por ello, hemos hablado de la retroalimentación, del beneficio personal y del beneficio socioeconómico. En primer lugar, retroalimentación. El éxito, señores, nos hace plantearnos nuevas metas. Y como les han explicado mis compañeras, esas metas hacen que la sociedad progrese, no solo a nivel individual, sino a nivel global. Por ello, decimos que tiene un beneficio personal. Como mis compañeras han mostrado evidencias, cuando conseguimos un éxito, segregamos hormonas. Evidentemente, como el equipo contrario ha dicho, cuando son en exceso son malas. Pero, señores, por favor, mantengámonos centrados, porque no estamos hablando de estrebos, sino lo que la sociedad quiere en general. Por último, hemos hablado de un beneficio socioeconómico. Las empresas, que son la base de la sociedad, apuestan por el conocimiento, pero para llegar al éxito, no solo suyo, sino de toda la sociedad. Por lo tanto, señores, el éxito es el centro de todo y, por lo tanto, lo más importante. Si recuerdan, es lo que hemos querido decir con nuestro exordio. Todo el mundo quiere llegar al éxito, al número 5. Podemos seguir muchos caminos, podemos seguir un 4 más 1, donde es el conocimiento, pero podemos seguir un 2 más 2 más 1, por lo tanto, el conocimiento es prescindible. Y aun cuando elijamos este camino, es evidente que el tamaño es menor. Me gustaría retomar esta idea con una frase que dijo Einstein. Si el conocimiento en la vida es A, entonces se plantea la siguiente ecuación. A es igual a X más Y más Z, donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada. Como ven, en ningún momento el conocimiento. Muchas gracias. ¿Recuerdan a esta niña? Se llama Tilly Smith, es británica y con tan solo 10 años logró salvar de un maremoto a su familia y a 100 personas más en una playa de Tailandia. Hacía un par de semanas que habían estudiado en el colegio cuáles eran los indicios de los maremotos. Los reconoció, avisó a su madre, al resto de personas, de turistas y al personal del hotel, y lograron evacuar la playa minutos antes de que las olas se estrellaran contra la costa. ¿Todavía siguen pensando realmente si el conocimiento es lo más importante? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto y soy el concluyente del grupo 1 de Samer Calasanz, en el que hemos demostrado que el conocimiento es mucho más importante. El equipo contrario están convencidos de la importancia del éxito y para ello han utilizado tres argumentos. En primer lugar, el argumento de la retroalimentación. Consideraban que para lograr que cuando logramos algo siempre vamos a conseguir otro éxito más fácilmente. Ian Robertson ya decía en su libro Winner Effect que en cuanto haya un ápice de éxito vamos a sufrir efectos negativos de este, como puede ser menor empatía o mayor egoísmo. La misma sensación que produce la dopamina, que ellos defendían, la producen ciertas drogas, algo que ustedes defendían firmemente y que contraduce su segundo argumento, el argumento del beneficio personal. En este argumento decían que el éxito nos hace felices, pero nosotros hemos refutado que, según Bertrand Russell, solo necesitamos una vida básica. Es decir, con cubrir nuestras necesidades básicas, vamos a ser realmente felices. Y además, el éxito es totalmente superfluo, ya lo decía Epicuro, un antónimo de importante. Y lo que estamos defendiendo en este debate es, ¿qué es más importante? Hemos mostrado que los doctorados tienen una mayor probabilidad de conseguir trabajo que el trabajo que desean. ¿Acaso esto no es el beneficio personal? En tercer lugar, han hablado ustedes del beneficio socioeconómico. Defendían que las personas con éxito consiguen hacer avanzar a la sociedad. Amancio Ortega, de Inditex, ignoraba que tuviera trabajadores subcontratados. La falta de conocimiento fue muy perjudicial para él y toda su compañía. Defendían que
con trabajo, el trabajo cuando muchas personas han salido perjudicadas de la existencia de esta empresa. En cuanto a la importancia del conocimiento, hemos mostrado estadísticas que prueban que los estudios universitarios son muy importantes para los jóvenes y que estos mismos estudiantes son más felices. Además, en su dialéctica han dicho al comenzar que el fin de todo es el conocimiento, así que consideramos que están totalmente de acuerdo con nosotros. Me gustaría recordar nuestros argumentos. En primer lugar, la democracia, porque consideramos que sin conocimiento no puede haber una verdadera democracia. En segundo lugar, el argumento de la autorrealización, porque nos sentimos más realizados cuanto más desarrollamos nuestra capacidad de conocer, que es lo que nos hace realmente humanos. En tercer lugar, el argumento de la necesidad, porque lo más importante es lo más necesario y el conocimiento es realmente necesario. Y si no, pregúntenle a Tilly Smith. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, supongo que lo podéis imaginar, ha sido muy complicada la deliberación del jurado por él. Y también todos los componentes del jurado han hablado del extraordinario nivel alcanzado en esta edición del Torneo Escolar de Debate. Así que enhorabuena a todos. Bueno, en primer lugar voy a presentar a las autoridades que van a repartir los premios. Se encuentran en primer lugar en el centro de la mesa don Pablo Hispán, que es el director general de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. A su derecha está don Pablo de la Fuente, que es el secretario de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y a la izquierda de don Pablo Hispán está doña Mercedes Marín, que es la subdirectora general de Programas de Innovación de la misma Dirección General de Mejora de la Calidad. Bueno, pues vamos a comenzar con las menciones y después pasaremos a los premios. Comenzamos con las 5 menciones dobles de 200 euros cada una para el centro y otros tantos 200 euros para el profesor preparador. Y vamos a usar el orden de menor a mayor puntuación. La quinta mención especial ha recaído en el Colegio Fundación Caldeiro, Equipo 1. Entrega el premio don Pablo. Pablo de la Fuente, ha recaído en el Colegio Obispo Trelló, Equipo 2. Sagrado Corazón de Jesús, Equipo 2. Segunda mención especial, entregará el premio don Pablo de la Fuente. Ha recaído en el colegio, en el Centro Educativo Fuenllana, Equipo 2. Le toca el turno a los primeros premios.
1.000 euros. Bien, de nuevo, de menor a mayor puntuación. Cuarto premio, dotado con 500 euros, entregará el premio don Pablo Isman, ha recaído en el IE, en el Instituto El Burgo de las Rozas. El premio doña Mercedes Marín es para el Colegio Retamar, equipo 2. Ha sido espectacular verles debatir sobre el conocimiento, sobre el éxito. Todos hemos aprendido mucho y queda abierta ya el periodo de preparación para el séptimo torneo de debate que a partir de ahora ya se puede empezar a preparar. Muchas gracias.